Este programa es presentado por Pacific Rubiales Energy, una empresa de petróleo y gas. La interpretación, esa capacidad mágica de representar una o mil emociones, uno o mil sentimientos tan solo en una mirada o en un gesto. La capacidad de llevar a través de otros ojos esos olores y tal vez también esos recuerdos a otras personas o a otros momentos. Bienvenidos. Aquí comienza una vez más Gatos que Ladran con ustedes, como siempre, mi buen amigo, el maestro César López. Hola César, bienvenido. ¿Qué hubo, Giovanni? Invitado en la casa, Antonio Sanín. Y de una vez me voy a acercar para decirle hola, Antonio. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo vas? ¿Qué más? Bien. Gracias por venir, Antonio. ¿Qué más? Nosotros decimos bien cuando nos preguntan qué más. ¿Y cómo se debe pues decir? No, pues, ¿qué más? Es como, ¿qué más ha habido? ¿Qué más ha pasado? Ha pasado muchas cosas. ¿Qué más? Bien. Sí, ¿qué más? Bien, ¿no? Tenemos que reestructurar eso, colombianos, ¿no? O, ¿qué más ha habido? Han habido muchas cosas. Ha habido muchas cosas, ¿no? Han habido. Ha habido muchas cosas, mucho trabajo, mucha pedaleada, mucha remada. Uh-huh. Hay que remar en este trabajo bastante y hay que buscarle, ¿no? Sí. Entonces, nada, trabajando rico, mano. Antonio, ahora que lo saludé, quise a propósito dejar para que fuera la primera pregunta de este diálogo, esta mal llamada entrevista. ¿Cómo lo presento? Cuando alguien lo invita a usted a una entrevista, ¿cómo le gusta que lo presente? ¿O cómo debería presentarlo? No, como Antonio. Antonio Sanín me llama. Sí, lo digo porque muchas veces los oficios van confundiendo, digamos que los rótulos de las personas. Entonces, por ejemplo, algunos se quedan en el gran y reconocido periodista, o el gran y reconocido actor, o el gran y reconocido comediante, o el famosísimo escritor. Y lleno como de arandelas y de adjetivos. Esto para decirle qué tan lejos está Antonio a secas del oficio que lleva Antonio todos los días consigo. Es que el problema es que la vida me ha puesto en diferentes momentos, en diferentes lugares, con algo que Dios o la vida o la naturaleza, como quiera llamarlo, le dio a uno. A uno le dio un regalo de poder hacer ciertas cosas que le salen a uno naturalmente. Uh-huh. Entonces, haciendo eso, me he podido meter en el mundo de la publicidad, en el mundo del cine, en el mundo de la comedia, en el mundo de la creatividad, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente no sé ni siquiera qué soy. ¿No? Yo no podría decir soy Antonio publicista o Antonio... No. ¿Qué es más importante? ¿El que busca o el que encuentra? Yo creo que el que encuentra ya lo encontró y ya el proceso se acabó. Yo creo que el que busca, el buscar, el camino es el que nos divierte, ¿no? Entonces yo creo que buscar, mucho encontrar ya es el fin, ¿no? La insatisfacción, la agonía, ¿son motores de búsqueda también? Y el dolor. Uh-huh. Claro, yo creo que ahí está lo que nos produce incomodidad, es donde yo creo que están las fisuras que tenemos que buscar, ¿no? Porque en la comodidad no hay nada, en la comodidad no hay búsqueda, en la comodidad no hay... Está todo. No hay drama, no hay tensión, y la tensión es lo que a nosotros como seres humanos nos atrapa.
¿Usted por qué sufre? ¿Qué lo hace sufrir? Yo. Yo me hago sufrir mucho. Sí, hermano, yo creo que uno tiene como un paralelo de uno, del uno que uno quisiera ser, ¿no? Y a veces uno se va alejando de ese ser y a veces se acerca, y cuando está cerca, pues está tranquilo. Pero a veces uno se aleja y ese es el que lo pone a uno a veces como a dudar de uno mismo. ¿Qué fue lo primero que usted hizo, doctor? Yo estudié publicidad, porque pensé que ahí iba a encontrar un camino fácil, pero me di cuenta muy rápido que no era el lugar. Trabajé 7 años en agencias aquí y fuera, en Los Ángeles, y me fue bien, pero no, a los 30 años no aguanté más. Y me salí y empecé con un amigo que usted lo conoce, con Julián. Arango, empezamos a escribir y a tratar de volver un poquito más profesional algo que hacíamos desde chiquitos, que lo hemos hecho además con usted muchas veces, que es los acentos y mamar gallo y joder con personajes que uno tiene y uno va creando a lo largo de la vida. Y los pusimos en un barcito muy pequeño, como de 40 personas, y empezó a funcionar, la gente empezó a ir, y después Fanny Mique nos vio en ese bar, fue, y nos invitó al Teatro Nacional. Y ahí estuvimos casi un año. Ese sería, Antonio, como su primer contacto con las tablas, con la gente, con el público, ¿sí? Pues el primer contacto profesional, ¿no? Porque sí. Pues todo el colegio sí fue como mi lugar sagrado y mi lugar más especial que yo he tenido. El teatro para mí es un lugar donde no siento dolor, donde no siento hambre, donde no siento frío, donde no siento nada. Es un lugar perfecto para mí. Yo durante mucho tiempo me sentí un poquito atrás del resto de mis compañeros. ¿En qué sentido? Porque yo tenía un déficit de atención bastante fuerte. Entonces, me lo hacían entender claramente. Y me sentía menos. Me sentía que no tenía las habilidades para hacer un cálculo matemático, no tenía las habilidades para memorizar o la habilidad para quedarme quieto y estar en clase. Entonces me iba muy, muy mal. Muy mal. ¿Académicamente? Pésimo. Entonces, ¿los resultados no eran buenos? No, hasta que descubrí el teatro. Y el teatro fue un lugar donde yo me sentí útil, yo me sentí bien, yo me sentí que, en esto puedo hacer algo que los otros no pueden hacer. El lograr sacar una risa a alguien. ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que tiene ese ser, como usted y como tantos otros, que logran con cierta facilidad arrancarle sonrisas a la gente? ¿Qué es eso? No sé, no. Esa es como la pregunta más sagrada y más difícil. Es como la respuesta del alquimista. Es como ¿qué es lo que hace reír? No sabemos. No tenemos. Si supiéramos, lo haríamos todos los días y seríamos millonarios, ¿no? Pasa, ocurre a veces y sentimos que hay un lugar por donde nos podemos meter y donde podemos llegarle a la gente con lo que nosotros pensamos que detona una risa, y es una comunicación. Mientras más hace uno comedia, más se da cuenta que la palabra no tiene nada que ver, que la estructura no tiene nada que ver, es una comunicación muy extraña. Pero hay cosas que uno hereda o que trae de otro lugar, no sé, de otras vidas, de antepasados que no conoció o de sus abuelos, ¿por qué no? La verdad no sabría decirlo. ¿Usted qué heredó? Yo heredé de los Gutiérrez, de Manizales, el humor. De mi papá y de una tía abuela que era muy especial en Manizales y la conocía la gente por eso. Entonces ella recaudaba fondos para obras benéficas en el teatro de Manizales, que es muy grande, y ella sola hacía lo que hoy hace, lo que hoy decimos que es estándar, lo hacía ella hace 50 años. Entonces yo creo que heredé eso y heredé de mi mamá, del lado de mi mamá, algo que yo considero mucho más importante que el talento y,
y que cualquier herramienta que uno ha desarrollado o le han dado, y es una forma de ver la vida y una forma de seguir viendo las cosas desde un lado positivo y con ganas de descubrir y de trabajar, y se llama actitud. Uh-huh. Y eso sí es el regalo más grande que yo tengo. Eso es paterno y materno. Y en su oficio hay que recurrir como a esas experiencias vividas en casa o soñadas en casa y no tenidas para construir. Es como una herramienta de trabajo esa. Sí, sí. Uno escribe desde adentro y desde el dolor en general. Uh-huh. Y uno va echando para atrás y lo que le causa dolor, incomodidad, como hablábamos al principio, ahí hay algo de humor. Y lo que nos cuesta trabajo sacar, expresar y confesar, es donde realmente está la materia prima. Uh-huh. ¿Y cómo es eso? Porque alguien podría decir, pero ¿cómo es eso que el humor tiene relación con el dolor? Porque sí, sería como un antagónico, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que algo que genera satisfacción, alegría, sonrisas, tiene una relación con el dolor? Si usted le cuenta a alguien que estuvo en una finca y estuvo con su mujer y la pasaron rico, la gente va a sonreír y va a decir que bueno, ahí no hay humor. Pero cuando usted cuenta un drama, uh-huh, la posibilidad de que la persona se conecte con su drama y le haya pasado lo mismo, eso genera... Ahí hay, sí. Y que los dos... El humor en el fondo es una forma de defendernos, ¿no? Uh-huh. O sea, de no caer tan profundo, y si a los dos nos pasó lo mismo, nos podemos reír. O si yo puedo contar mi dolor de alguna manera, en la que la gente pueda entender por lo que pasó. Sí, es como una catarsis extraña. Es una forma de entre todos nosotros, los seres humanos, de decir, mierda, sí, a nosotros nos pasa esto. Pero venga, uh-huh, tenemos la habilidad de reírnos. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero la tenemos. ¿Cuál es la diferencia entre el humor y la burla, Antonio? La burla es al chiquito, ¿no? La burla es de un cobarde hacia abajo, y el humor siempre va hacia arriba. Es de o burlarse de uno mismo, o burlarse de líderes, o burlarse del más fuerte, o burlarse, ¿no? Uh-huh. O sea, de reírse de uno o reírse del más fuerte, uh-huh, nunca hacia abajo. ¿Cómo se burla uno de uno? ¿Cómo se ríe uno de uno? ¿Cómo logra uno imprimirle humor a las cosas que tienen que ver con uno, que es lo más difícil, ¿no? En general lo que pasa es que todos tratamos de guardar nuestras debilidades. Yo soy un poquito jorobado, ¿sí? Okay. Pero entonces cuando yo paso por algún lado, si hay unos amigos, van a decirme en secreto el Quasimodo Sanín o lo que sea, ¿sí? Pero si yo me burlo de eso, de mí mismo, de lo que a mí me duele más, de lo que yo pienso que tengo que esconder más, es cuando ya todo salió al aire y ya no hay necesidad de esconderlo. En ese tema del humor, que yo creo que es un capítulo inmenso, quisiera yo como entender algo. Tenemos referentes de todos, es decir, todos son referentes válidos para construir. Sí. Pero ¿qué es más fácil para hacer humor, para escribir humor y para plantear humor? ¿Tomar la referencia clara y puntual de alguien, incluso dejándolo de presente como una imitación, o construir sobre ciertos referentes algo que pueda parecer un personaje nuevo o que no existe o que puede ser cualquiera? Personas que han estudiado conmigo, que me piden que les dé un taller o algo, no tienen muy claro dónde empezar, ¿no? Y piensan que esto es, voy a escribir esto para este show. Y lo que les trato de decir es que uno no puede escribir para un show, uno lo que tiene que hacer es escribir todos los días y va cogiendo materiales, como también los músicos o los pintores van dibujando, todos los días están dibujando, todos los días están en el oficio. Nosotros, los que trabajamos con el humor, tenemos que estar todo el día en la misma, estar buscando detonantes, estar buscando líneas, estar buscando formas, estar buscando todo el día en esas. Y ya en un momento dado, usted estar todos los días, puede llegar a producir el cuadro, y no importa si el cuadro ya es observando, uh-huh, ¿sí? Este personaje mexicano, por ejemplo, que ya mide, es que la gente no sabe que este man es un comediante ni el berraco, ¿verdad? Entonces, sí. Entonces, por ejemplo, el personaje que usted hace, el mexicano.
Entonces usted ya lo tiene muy bien, porque usted ya agarró el dejo y la cadencia, cómo habla y cómo es y con las manos y todo eso. Pero usted si trabaja en el humor todos los días, probablemente va a tener de este lado otras herramientas que ya le puede meter a ese personaje. Se puede empezar a escribir de este lado y va a hacer esto y se le arma un universo mucho más grande al personaje, ¿no? Como eso se trata, de escribir, de armar, de estar en ese oficio creativo por el cual usted tiene que ir todas las noches a presentarse y cuando no, tiene que estar escribiendo para la próxima presentación. ¿Se aleja uno de uno? No, al revés. A ver, yo sí creo que yo creo que trabajar en todo esto, lo peligroso es que uno se aísla, porque uno empieza a encontrar momentos con uno muy ricos, ¿no? Y muy largos. Yo puedo trabajar a veces de... llego a mi casa a las 12 de la noche, uno que llega después del teatro y está como con toda la fibra, despierta y llego y empiezo a escribir y la paso tan rico conmigo que dura hasta las 6 de la mañana a veces, ¿no? Alguien que lo frecuenta, que lo ve, a usted y a sus compañeros y colegas de escena, si los tienen, pues no sé, que quisieran ser como ustedes o poder llegar y tienen miedo, tienen temor a hacerlo, ¿cómo se vence el temor? Haciéndolo, es la única. Eso sí, no hay, no es hay decir, otra forma. Es decir, mándese al agua, mijo. Sí, no hay otra forma. Hay libros de vencer la timidez, y hay libros de cómo empezar y cómo hablar en público y cómo... Pero la única manera es hacerlo, la única manera de empezar a componer una canción es haciéndola. La única manera de sí. Sí, el proceso creativo es realmente el miedo. El miedo a veces ni siquiera es el público. Es enfrentarse a la hoja en blanco, es enfrentarse a mis ideas. ¿Qué pasa si mis ideas fracasan, no? Claro, es ese temor al, como al juicio, a la evaluación, al resultado final. Sí, y esos miedos, además... ancestrales que tenemos de si me rechaza la sociedad me muero de hambre. Óigame, Antonio, cuando uno veas a César, por ejemplo, a Giovanni o a tantos otros músicos en lo suyo, pues uno ve que se divierte. Usted que es nocturno, como muchos lo somos, esos jams musicales que arman estos tipos, uno dice el de las congas se divierte, el del piano se divierte, los tipos se divierten. Cuando uno ve los talentosos jugadores de fútbol, esos exquisitos, uno dice, estos tipos se están divirtiendo. ¿Usted se divierte con lo que hace? Uy. ¿Se divierte? ¿Usted mismo dice, mierda, yo estoy pasándola muy bien conmigo? Sí. ¿O tiene que pedalearle? No, hay que pedalear muchísimo, claro, muchísimo. Los músicos hacen escalas y tienen que saber, para jugar rico, tienen que tener un universo muy, muy sólido para poder jugar. Y pues nosotros también, entre más tengamos estructuras, detonantes, cosas claras, hemos jugado más, hemos entrenado más, pues más rico la pasamos. La materia prima que se encuentra en todos los rincones, ¿dónde siente usted que hay más? Y dice, uy, aquí sí yo me divierto porque extraigo por todos los rincones. ¿Sabe dónde a veces aparentemente no hay nada? Ajá, por ejemplo. No sé, en un té de unas señoras. Sí. Sí, uno dice, uy, qué jartera ir a donde la tía, no sé qué. Y yo soy feliz. Piense que este es un té con una tía, ya tenemos unos señores que nos acompañan. ¿Qué estaría pasando en un té con una tía? Yo soy su tía. Estarían hablando, y las señoras, como están, tienen un libro mortis, es una cosa así, es una cosa que... Son como un muñequito, es una cosa que está... Sí, porque el sonido es una belleza. Cuando las palabras ya no importan, usted empieza a oír los sonidos. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, que lo hablo mucho con mis hijos, y es la forma que hablamos por sonidos, no por palabras, la cadencia y la musicalidad. Pues cada pueblo tiene su forma y su música. Pero, por ejemplo, me llama mucho la atención que ciertas partes de Colombia, Tolima, por ejemplo, sí tienen como una cadencia que es muy parecida a los de Vietnam. Tiene sonoramente. Entonces, las dos formas de hablar, uno dice, y hasta se parecen.
Sí, somos sonoros. ¿Qué sonido quisiera usted rescatar para proponer a través de su oficio para que nos identificáramos a través de él? ¿Cuál cree que podría ser? Nuestros instrumentos. Uh-huh. Nuestros instrumentos, tanto los musicales como los guturales, ¿no? Uh-huh. Los sonidos de cada región de Colombia son muy especiales, uh-huh. son muy únicos. Como le decía, si uno empieza a buscar la musicalidad en cada instrumento colombiano, tipo cada ser humano, el costeño tiene una tendencia a sacar desde más atrás el sonido, ajá, y es más nasal, ¿no? Como que lo expulsa. Uh-huh. Y el en cambio el paisa tiene una tendencia a meterlo un poquito más abajo. Entonces, esa musicalidad es muy interesante empezar. Sí, porque es más acá. Entonces, ya uno empieza a ver de dónde está saliendo el sonido. Y yo rescataría, trataría de hacer una biblioteca, trataría de hacer como una recopilación de esos sonidos. Antonio, los hijos. Usted pasó ahora por el tema de los hijos. Mm. Uno recibe y también da, ¿no? Como dice Jorge Drexler en una de sus canciones. Uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. ¿Qué está dando usted a sus hijos, por ejemplo? Qué complicado. Ser papá es rarísimo y es muy complicado. Uno trata y a veces lo que uno hace con la mano lo daña con el codo. Yo me he dado cuenta que ojalá uno tuviera la inteligencia de saber que uno no educa. Uh-huh. Que uno con cátedra no educa y que uno es muy lorudo. Es que no sé qué, y es que el ser humano, y ustedes tienen, y ustedes, jartera, mano, jartera. Uno educa con lo que uno es. Uh-huh. Ellos van a aprender por osmosis. ¿Con el ejemplo? Con el ejemplo. ¿Con lo que van viendo? Sí, con lo que van viendo. Y así uh-huh. van a ser. Los hijos son de la mamá y los papás somos... ¿Unos acompañantes? Sí, sí. Sí, tiene que haber un premio Nobel para papás. Un premio Nobel que se llame San José, una vaina así. Y el San José este año se lo vamos a este man. Y hay San José de oro, sí, San claro. José de plata y San José claro, de bronce. Claro, sí, sí, sí. ¿Es peligrosa la sátira en nuestro país? No, el humor no es peligroso. La comunicación, la expresión no es peligrosa. Y la comunicación en todas las formas debe existir. Debe ser rescatada y debe ser apoyada y debe ser protegida. La comunicación y la expresión, la libertad de expresión. ¿Usted se toma un trago antes de salir a la escena? No, nunca. Nunca. A mí me encanta estar en mis cinco sentidos en el escenario. Uh-huh. Es un regalo tan grande que no me gusta uh-huh. Como inundarlo. Es decir, ¿nunca ha hecho de borracho borracho? No. No, sí, también. Hay un error a la gente que le gusta ser borrachos también, que me divertí el otro día explicándolo, es la gente trata de ser borrachos siendo borracho y el borracho lo que trata es de no ser borracho. Eso es un tip chévere. Lo que un borracho trata de ser con toda esa fuerza. Que no se note. Entonces va a tratar de hablar muy bien. Por ejemplo. Y va a tratar de mirar. ¿Está bien? ¿Qué le pasa? ¿Está bien? No, estoy bien. ¿Está bien? Muy bien. ¿Quiere agua alguna cosa? ¿Quiere sí. agua? Sí. Ah, no. Estoy bien. Está bien. ¿Pero quiere que yo lo ayude para que? Sí. No, que si lo ayudo para que salgamos. ¿Está sí, bien? ¿Se siente sí, bien? Yo estoy bien. Estoy bien. Perfecto, estoy no bien. Hay problema, no quiere que conduzca ni nada. Yo manejo. No, pero mejor. ¿Cuál? ¿Y no está como tarde? Pa. La sí. gente se despeluca y se saca la corbata y el borracho trata de hacer todo lo contrario. El borracho sí. trata de peinarse, trata de mantenerse lo mejor posible, trata de hablar sí, lo más claro posible. Claro, porque el que se está sintiendo, el que sabe que está borracho es él. Exactamente. Exacto. Hablemos unos segundos de la vida, como para ir entrando en la recta final de este diálogo y de esta invitación. Si yo le preguntara a esa escalera, ¿a dónde nos lleva usted? ¿Qué me diría? Para el cielo. ¿Al cielo quiere decir
¿O qué quiere decir? Para el cielo es un escenario. ¿Cómo es el escenario del cielo? Ah, es una delicia. Yo tengo, ¿sabe que el único miedo que yo tengo en la vida es que todo lo que haya sido increíble en mi vida no haya sido? O sea, que todas las noches me recoge, me recibe una enfermera y me lleva, y yo había estado en una esquinita haciendo stand-up en algún manicomio, en alguna parte. Y nunca existió nada. ¿Con quién quiere encontrarse cuando toda esta vuelta termine? Con todos otra vez. Con mi papá, con mis abuelos, con mis amigos que ya están allá, con todos. ¿Hay algo que usted no le haya dicho a alguien? Sí. ¿Qué? Váyase para la puta mierda. a los bullies del colegio. Yo creo que eso es de las cositas chiquitas que a mí me hubiera gustado hacer. ¿Pero perdonó? Sí, o estoy en esas. Ahí va. para que lo haya dicho todavía. El amor es complejo, el amor es difícil, el amor es fácil, es simple. ¿Cuál de las dos? El amor sí es fácil, el amor es facilísimo. Lo difícil es la relación. Esa es la jodida. El compromiso, encontrarse en los lugares, ceder, entender. Todo lo que uno tiene que entregar es lo difícil. Antonio, ¿qué sigue por estos días? Sigue una gira, la gira de todo lo que siempre quiso saber y su papá nunca le explicó. Sí. Por Colombia y una parte de Centroamérica y una parte de Sudamérica. Y estrenamos una película nueva en noviembre. ¿Cuál? Se llama La Carta al Niño Dios. Antonio, querido, gracias por venir. Esta ha sido pues una conversación desordenada a propósito. ¿Cómo? Sí, como somos. simplemente con la intención de conocer qué hay detrás de un ser que provoca en muchos rostros sonrisa, admiración, alegría, entusiasmo. Y eso es porque muchos necesitamos también muchas veces tener ese espejo y ese reflejo para salir a caminar de la misma manera. Así que, pues bienvenido siempre. Y muchas gracias, hermano. Yamir, muchas gracias a usted, como siempre. Este programa fue presentado por Pacific Rubiales Energy, una empresa de petróleo y gas.